Las FARC se comprometieron con el Senado a entregar a todos los menores de edad antes del 1 de abril. En una reunión liderada con el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, el jefe guerrillero Iván Márquez aseguró que están terminando el censo que establecerá cuántos menores siguen en las filas de la subversión. Antes del 1 de abril, todos los menores de edad dejarán las filas de las FARC. A este compromiso llegaron los representantes del grupo guerrillero en reunión con la subcomisión de seguimiento al proceso de paz del Senado. Están construyendo en este momento 10 zonas donde van a llegar los niños, de las cuales hay 5 ya construidas o decididas, otras 5 que se van a decidir prontamente. A más tarde, dentro de una semana, se inicia en pleno la ejecución de esos protocolos, contando que más o menos en un mes y medio se den todas las condiciones, todas las garantías y la mejor situación para los menores que tienen que trasladarse fuera de los campamentos. Respecto al traslado de los guerrilleros a las zonas de transición, se aseguró que avanza a buen ritmo. Esa es una gran noticia para Colombia. Inclusive nosotros vamos a programar, y quedó como una conclusión de esta reunión, la próxima semana una visita a los Llanos del Yarí para hacerle seguimiento cómo va todo el tema de las zonas de transición. Estamos trabajando mancomunadamente, gobierno y FARC, por mejorar las condiciones en las que van a tener que vivir los guerrilleros de las FARC. La comisión se comprometió a pedirle al Ministerio de Defensa un informe sobre las estrategias que implementan para copar las zonas que están dejando las FARC.